¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a esta sección de hoy celebramos a este santo. Y hoy, 5 de julio, la Iglesia recuerda la memoria de San Antonio María Zacarías, presbítero. Este santo nació en Cremona, una ciudad de Lombardía, en Italia, en el año 1502, de una familia noble. Estudió medicina en Padua y durante algún tiempo se dedicó al servicio de los pobres como médico. Viviendo en tiempos muy críticos para la Iglesia a causa de la Reforma Protestante, leyó la Biblia y se sintió particularmente atraído por las cartas de San Pablo. Invitó a algunos amigos a reflexionar la Biblia y en estas meditaciones pudo darse cuenta que podría servir mejor a la Iglesia y a la sociedad si fuera sacerdote, por lo cual estudió teología y fue ordenado sacerdote. Predicó en contra de la herejía protestante, enseñando con la Biblia, y comprendió que la auténtica reforma de la Iglesia debería iniciar por la formación sacerdotal, por lo que invitó a dos amigos sacerdotes y juntos formaron la Sociedad de Clérigos Regulares de San Pablo, conocidos también como Barnabitas. Se les conocía así porque al principio se reunían en la iglesia de San Bernabé, apóstol. Este santo, San Antonio María Zacarías, también fomentó mucho la adoración al Santísimo Sacramento, tanto así que instituyó las 40 horas de adoración que se siguen llevando a cabo en algunas iglesias con el nombre de jubileo. Durante su relativamente corta vida de sacerdote, predicó con mucho entusiasmo la palabra de Dios. Se dedicó también al servicio a los pobres y a la formación de los jóvenes. Murió en el año 1539 a la edad de 37 años, pero un mensaje que él les daba a los jóvenes era este: es propio de los grandes espíritus querer servir sin recompensa, luchar sin dinero y sin provisiones seguras. Esto es un mensaje con lo que él exhortaba a los jóvenes y creo que viene muy acorde para nuestros tiempos también. Vivir en pobreza no es algo fácil, pero reconforta mucho el espíritu y es lo que quería San Antonio María Zacarías. Recordemos que él quería reformar la iglesia, por eso se dedicó a formar a los jóvenes para que fueran unos santos sacerdotes. Nos encomendamos a la intercesión de este gran santo para que abogue por nosotros también y podamos así alcanzar la santidad. San Antonio María Zacarías, ruega por nosotros. Vidor de la palabra, me hizo Dios.